Padre Celestial, te damos muchísimas gracias en esta noche por tu gran amor, porque nos diste la vida, y gracias porque hemos buscado tu presencia en esta noche. Háblanos, Espíritu Santo, a nuestros corazones. Danos este don, porque es un don, el discernimiento de espíritus, que lo podamos tener para que no seamos engañados, para que no podamos apostatar de la fe, Señor, ni nosotros ni nuestra descendencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a ver primero que el don de discernimiento de espíritus, en donde dice que es un don, en Primera de Corintios. Vamos a buscar por favor Primera de Corintios 12:9. 12:9. Y aquí nos habla el espíritu de los dones espirituales. Y nos habla, vamos a leer como desde el 7. Dice, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, es un don, palabra de ciencia es otro, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, hacer milagros, profecía, a otro discernimiento de espíritus, es lo que vamos a ver ahorita, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas. ¿Son cuántos dones? 9, pero vamos a ver hoy nada más uno, que es el discernimiento de espíritus. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. ¿Cómo lo va a repartir? Como Él quiere. O sea, nosotros lo podemos pedir así, Espíritu Santo, llénanos en esta noche de tu presencia, y te pedimos que en lo que estemos viendo este don, tú nos los reveles, tú nos los des a cada uno de los que estamos aquí, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué digo esto? Porque a veces oramos para que seamos bautizados en el Espíritu Santo, hablando otras lenguas, y hay gente que no es bautizada en ese momento, y después piensa que, ay, ¿por qué no? ¿Por qué? Yo creo que Dios no me quiere, que tendré pecado oculto que no me he dado cuenta, o cosas así vienen, ¿no? Y la gente como que se decepciona, pero ¿sabes qué? A mí me gusta que leamos a donde dice que Él da como Él que quiere. Claro que nosotros se lo tenemos que pedir, pero bueno, ese es el discernimiento de espíritus. Discernir consiste en separar lo verdadero de lo falso. Eso es lo que significa discernir, separar lo verdadero de lo falso. ¿Por qué seguimos viviendo en un mundo donde existe la maldad? Tú te preguntarás, si ya conocemos a Cristo, ¿por qué sigue existiendo la maldad? ¿Por qué sigue existiendo la mentira? ¿Por qué se sigue robando? ¿Por qué se sigue matando? Porque pues eso sucedió ¿desde cuándo? Desde hace muchísimos años. Ahí lo vamos a ver en Génesis, donde Adán y Eva, ¿verdad?, no obedecieron a Dios y fueron echados fuera del paraíso. ¿Pero qué pasó? Lo que Dios les dijo, vamos a leerlo por favor antes de continuar con lo demás. Génesis 3, pero vamos a leer el 2, Génesis 2, 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que del comieres, ¿qué? Ciertamente morirás. Dios dio un mandato claro, ¿a quién? A Adán y a Eva, que no podrían comer de ese árbol del bien y ¿qué? Y del mal, porque el día que comieran iban a morir. Ahora vamos al 3, ahí subraya en tu Biblia ese versículo. Y en el 3, mira la serpiente que dice 3:1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto, ¿fue eso lo que dijo Dios? No. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podremos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Eso fue la orden que Dios dio a ellos. Entonces en el 4 ven cómo la serpiente, Satanás, el diablo, dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué? No moriréis. O sea, siempre va a llevar lo contrario a lo que Dios dice. Dios dijo, el día que comas de este árbol moriréis. Y aquí, ¿qué le está diciendo el diablo? Lo contrario a Dios, no moriréis.
Entonces ahí nos damos dando cuenta y después, pues bueno, fueron echados fuera del paraíso, fue cuando tuvieron por primera vez miedo. Y bueno, y es, vemos que Dios le pregunta al hombre que ¿por qué hiciste eso? Y le echa la culpa a la mujer, desde ahí viene la, también la culpabilidad. La mujer que me diste, y luego la mujer a quien le echa la culpa, a la serpiente. Y entonces, bueno, tú lees todo ese capítulo en tu casa, pero desde ahí viene el bien y el mal, ¿no? Porque Dios nos da sus mandatos aquí en la palabra para obedecerlos y para que tengamos vida, vida en abundancia y vida eterna. Pero si nosotros no obedecemos, puede pasar lo mismo que le pasó a Adán y a Eva. Si le hacemos caso al enemigo, pues entonces, ¿qué va a pasar de nuestras vidas? Si le hacemos caso, vamos a ser, ¿qué? Desobedientes. Y Dios no quiere que seamos desobedientes, sino todo lo contrario, que seamos obedientes a su palabra y que hagamos, ¿qué? Su voluntad. Que hagamos su voluntad, pero el diablo siempre te va a estar diciendo. Cuando tú dices, híjoles, ahorita tengo ganas de adorar al Señor, y pones tus alabanzas, ¿no? Y de repente, ay no, tengo que lavar. Bueno, hablando de las mujeres, ¿no? Que estamos en casa. Y ya perdiste ese momento de adoración, ¿no? Con el Señor. O el esposo dice, no, ahora sí voy a llegar. Tanto nos han dicho en la iglesia que hablemos de la palabra a nuestros hijos, que somos los sacerdotes. Hoy voy a llegar diferente. O aunque voy bien cansado, voy a llegar a hablarles de la palabra a mi familia. Y sabes que apenas tocaste la puerta y ya agarraste el control de la televisión. Y ya estás viendo, a ver, no, es necesario que vea las noticias, a ver qué pasó hoy. Entonces, nos los cambia todo, ¿sí o no? Cuando es el orar, cuando es leer la palabra, y cuando el Señor nos está avisando que cuidemos, ahorita hay un foco así rojo, de cuidar nuestra familia, que oigan la palabra de Dios, que entiendan, que sea revelada, no nada más que lean, sino que sea revelada la palabra de Dios a toda la familia. Y cuando no lo hacemos, pues creemos que nada pasa, porque al fin nos congregamos los jueves y los domingos, pero déjame decirte que estamos perdiendo un tiempo bien importante con los hijos y con los nietos. Entonces vamos a obedecer al Señor y vamos a tener ese discernimiento entre lo bueno y lo malo. Y ahora vamos a ver por qué el Señor nos dice todo esto, que tengamos discernimiento. Pues ya vimos que empezó desde Adán y Eva, y ahora vamos a 1 de Timoteo 4, del 1 al 5, por favor. 1 de Timoteo 4, del 1 al 3, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea, ¿van a ser qué? Engañados. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces dice que tengamos ese discernimiento para no andar, ¿verdad? ¿Cuánta gente que no lee bien la palabra va y no, pues Dios no me escucha y estoy desesperada y yo no sé si me voy a componer o no, o sanar o mis finanzas, etcétera? Y van y buscan a los brujos, y van y buscan a los adivinos, y van y buscan, ¿verdad?, a doctrinas falsas. Entonces, Dios nos dice que tengamos mucho cuidado en esos tiempos. Tenemos fe, sí tenemos fe, pero hay que tener ese discernimiento para saber qué es lo que me están enseñando, es cierto o no es cierto. Todo lo tenemos que escudriñar, ¿dónde? En la palabra de Dios. Luego, 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, dice: también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán, ¿qué? Tiempos peligrosos. ¿Los estamos viviendo, sí o no? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos,
sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. A estos evita, a todos estos. ¿Verdad? Que tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Entonces, hay gente muy buena, pero su trasfondo es malo, ¿verdad? Queriendo hacer maldad, queriendo hacer daño, pero tarde que temprano va a salir todo. Pero nosotros tenemos que tener ese discernimiento, ¿sí? Porque los tiempos son peligrosos, porque en los postreros tiempos apostatarán muchos de la fe. Y no sé si se han dado cuenta en el caminar cristiano que algunos se han apartado de la fe. Entraron bien contentos, sirvieron al Señor por algunos años y de repente ya no los ves. De repente ya andan en las cosas del mundo. Amaron más al mundo que a Dios. Yo le digo, Señor, pues permíteme llegar hasta el final, ¿verdad? Y permíteme llegar hasta el final bien. Permíteme pasar las pruebas, las luchas, todo lo que uno tiene, porque Dios está siempre con nosotros. Eso es lo más importante. Primera de Juan 4, del 1 al 6. Primera carta de Juan. Primera carta de Juan 4, del 1 al 16. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. ¿Y ese es el espíritu de quién? Del anticristo, y el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está, ¿dónde? En el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. En esto, cuando hay gente que ha dicho, no, ya llegó Cristo, ya vino, ya va la gente creyéndole, ¿no? Que ya llegó Cristo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que ni la hora, ni el día, ni nadie lo sabe más que el Padre Celestial. Hay otros que dicen, no, pues en el 30 va a venir el Señor Jesucristo. ¿Será cierto o no será cierto en el año 30? No. Él si quiere viene hoy y si quiere venir dentro de otros 1,000 años viene dentro, porque para el Señor un día son como 1,000 años y 1,000 años como un día, ¿verdad? Y aparte Él dijo que Él es el único que sabe, que el Padre sabe el día que nuestro Señor Jesucristo vendrá como ladrón en la noche. Y hay muchos que dicen que ya vino el Señor Jesucristo, que ya para qué estamos esperando su segunda venida. ¿Ustedes están esperando su segunda venida? Yo sí, ¿ustedes? Entonces aquí dice la palabra de Dios y ¿sabes qué? Hay grandes seguidores de estas personas que andan diciendo que Cristo ya vino. Hay otros que están en la iglesia donde dicen en el año 30. Es más, unos han dicho que llegaba en el 2000 y no fue cierto. Otros en el año apenas 20, no es cierto. ¿Por qué? Porque tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Y han sido pastores que han dicho fechas. ¿Y sabes qué? No hay fecha. Para empezar, no hay fecha. Entonces, nos tenemos que poner así con la palabra de Dios, así bien, y para discernir que lo que están diciendo es cierto o es error. ¿Está bien? El don de discernimiento de espíritus tiene un alcance mayor del que podemos pensar. Es la puerta principal que conduce al mundo espiritual, y por eso el pueblo de Dios puede discernir entre los ángeles y los espíritus malos. Vamos a ver el caso de Eliseo, Segunda de Reyes 6:15.
Segunda de Reyes. Bueno, ¿qué había pasado aquí? Que Siria tenía guerra contra Israel y entonces estaban, el rey de Siria hablaba y decía, en tal lado vamos a atacar. Y le decía Eliseo, el profeta Eliseo le decía al rey, mi señor, pásese para el otro lado porque van a atacar de este lado. Y entonces así pasó varias veces en que se cambió el rey de Israel. Y entonces el rey de Siria mandó llamar a su gente y dijo, bueno, ¿quién de ustedes está con el rey de Israel? ¿No? Como diciendo, ¿quién es el traidor que va y dice? ¿Quién es el traidor que va y le cuenta? Y entonces le dijo uno de ellos, no, lo que pasa, rey, que Israel tiene un profeta, el profeta Eliseo, que es el que le oye en lo secreto de las camas de tu, a ver, dice, en el 12. Entonces uno de los siervos dijo, no rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. O sea que todo lo, o sea, nosotros, ¿crees que haya algo escondido de nosotros en lo oculto? No, porque Dios todo lo escudriña. Y cuando viene, primero Dios lo escudriña y después cuando viene un profeta te dice lo que hay en tu corazón, ¿no? Y entonces, bueno, el rey dice, bueno, vayan por él. ¿En dónde está? Está en Dotán, vayan por él. Y entonces dice que sitiaron ese lugar. Y cuando salen, dice en el 15, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Qué tuvo que hacer? Orar. Cuando nosotros oramos, el Señor nos guarda de muchas cosas. Pero en el mundo espiritual hay gente que algunas veces alcanza a ver todo lo que hay, pero en el caso de Eliseo, ¿qué vio? Los ángeles, ¿verdad? Vio los carros de a fuego y de a caballo que lo estaban, ¿qué? Defendiendo, que no lo iban a poder tocar. Y así nosotros, o sea, los ángeles son ministros que nos sirven. Salmo 91, ¿qué dice? A sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos, ¿qué? Tus caminos. Entonces, y en otro es el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. En la noche dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú Jehová me haces. Bueno, el ángel que está en la noche, ¿no? Y cuidándonos. Entonces, ¿sabes qué? Tenemos que abrir nuestros ojos al mundo espiritual, que no estamos solos, ¿verdad? A veces el enemigo nos quiere meter temor. Y ahí en la noche, ay no, ¿y qué tal si pasa eso? ¿Y qué tal si pasa el otro? ¿Sabes qué? Son más los que están con nosotros. Y tenemos que decir como Eliseo, ábrenos los ojos. Muchos de ustedes dirán, es que estamos, nosotros vemos, no estamos ciegos. No, le estaba diciendo a los ojos, ¿qué? Espirituales, para que sean abiertos a ver el mundo espiritual de todo lo que hay. Que no estamos solos, que hay carros de a fuego, de a caballo que nos defienden, ¿sí? Y luego dice, y en el 18, y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo, no es este el camino, ni es esta la ciudad, seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis, y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria dijo Eliseo, Jehová abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria. Bueno, ya ahí fue cuando perdieron la guerra, ¿no? Perdieron la guerra, si tú sigues leyendo. O sea, Israel ganó porque Dios ama a su pueblo. Entonces, ¿tú crees que Dios no puede hacer cosas grandes en México y por nosotros? ¿Por su pueblo, por su iglesia? Claro que sí, que no estamos solos, que son espíritus los que se están moviendo, el espíritu de muerte, el espíritu de seducción, de secuestro, todo eso
de violencia, de culto a la muerte, ¿no? ¿Cuántos adoradores de la muerte hay en México? Hay muchos, por allá por Cuautitlán, ya tiene años que fui, ya no hemos regresado, pero pues hay una muerte grande, muy grande que se ve, ¿verdad? La figura de la muerte. Entonces, nosotros estamos, ¿qué? En la vida, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y hay muchos que están engañados, que adoran a la muerte, y la muerte lo único que trae es destrucción, venganza. Porque mucha gente que adora la muerte hace pacto con ella y dice, no, 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 yo ni quiero meterme en nada de eso porque se va a vengar. ¿Y sabes qué? Hay un pacto mayor, que es el pacto de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos dio allá en la cruz del Calvario para que nosotros fuéramos redimidos y para que fuéramos salvos. Amén. Entonces, no nos dé miedo, o sea, ver el mundo espiritual, y más bien tengamos eso, ¿no? El espíritu que nos quiere oprimir, ¿no? El espíritu de Pitón que nos quiere oprimir, que no hay trabajo, que no te salen bien las cosas, que se enfermó alguien, que una tras otra te está oprimiendo para renegar de Dios porque no hay otra, ¿no? Pero cuando tú dices, Señor, tú me vas a dar de comer, Señor, tú eres mi sanador, Señor, tú eres mi proveedor, Señor, tú tienes cuidado de mí, sabes que esos espíritus no nos tocan, ¿está bien? Y hay muchísimos, el espíritu de Jezabel, el que viene a tirar las cabezas, ¿no? La autoridad, por eso nosotros debemos de respetar la autoridad en la República Mexicana, ¿quién es? El presidente, ¿verdad? En los estados, los gobernadores y toda la gente que está en eminencia, en la casa, ¿quién es la autoridad? El varón, ¿verdad? Y si tú dices, ay no, ¿yo qué le voy a estar obedeciendo? ¿No? Si yo soy mejor que él, aguas, porque entonces es un espíritu jezabélico. Cuando el Señor dio una orden, ¿quién es la cabeza del hogar? El esposo. Entonces, todos esos espíritus los detectamos, y cuando los detectamos los echamos fuera en el nombre de Jesús. Amén. Y no vayamos a caer como estos grupos que se están levantando, ¿verdad? Feministas, ¿no? Que están haciendo cosas horribles. Cuando el Señor hizo a la mujer como una ayuda idónea para el varón. Eso, así nos hizo. Y muchas mujeres feministas dicen, no, ¿yo qué me voy a sujetar? Yo ya puedo, yo por eso estudié, yo ya por eso tengo una carrera, yo por eso puedo seguir adelante, ¿qué me voy a estar sujetando a un hombre? ¿Sabes qué? Es un espíritu de rebelión, aparte también de que están en contra de la palabra de Dios, también un espíritu jezabélico. Jezabel fue una bruja que se casó con el rey Acab. Entonces, tengamos mucho cuidado, por eso tienen que ser abiertos nuestros ojos espirituales. ¿Cómo tienen que ser? Abiertos. Para no dejarnos dominar, para no dejarnos engañar, para hacer la y más que nada, hacer la voluntad de Dios. Amén. Otro hombre fue Jacob, salió de su tierra, vio una visión, una escalera, eso está en Génesis 28, 28 del 10 al 15. Vamos a ver, Génesis 28. Del 10 al 15. Salió pues Jacob de Beer-Seba y fue a Arán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Aquí yo soy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte esta tierra, porque no te dejaré hasta que hayas hecho lo que te he dicho. ¿Quién le habló ahí? Dios. ¿Y qué le permitió ver? Los ángeles que subían y bajaban de una escalera. O sea, sí existen los ángeles, pero no el ángel que antes creíamos, ¿no? Que hasta había una oración, ¿no? Del Santo Ángel de la Guarda, ¿no? Ese no.
Los ángeles de Dios son mensajeros que vienen y nos dan nos hablan acerca de lo que el Señor quiere que hagamos, o nos defienden o nos libran de guerras espirituales, porque el tener el discernimiento de espíritus, estamos hablando también de una guerra espiritual. ¿De una guerra qué? Espiritual. Porque detectamos al enemigo, lo detectamos y lo echamos fuera, porque nuestros ojos son abiertos para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Y sabes qué? El enemigo huye cuando tú y yo lo descubrimos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Amén. Otro hombre, Jacob, fue animado, pues supo que Jehová estaba con él. Génesis, ya lo acabamos de ver. Felipe, vamos a ver en Hechos 8, del 5 al 13. Felipe era un evangelista, y en el libro de Hechos de los Apóstoles, vamos a ver lo que le pasó a Felipe, 8, del 15 al 13. Perdón, me estoy diciendo, es que 5 al 13, 8 del 5 al 13. Dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Oyendo qué? Y viendo. ¿Cuántos de aquí hemos visto las señales de Dios? Yo. A mí me ha sanado. Me sanó de cáncer hace 5 años. Restauró mi familia hace 30 años. O sea, y hay más señales que yo te puedo decir que Dios ha hecho. Muchas señales. ¿Cuántas señales ha hecho Dios en tu vida desde que lo recibiste como tu Señor y Salvador? La primera fue la salvación, ¿no? Y luego dice que, bueno, la gente veía todo esto. Dice: porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Entonces también echaba, ¿qué? Los que tenían espíritus, ¿qué? Inmundos. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes, ¿qué? Ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. ¿Los engañaba? Sí. No había llegado el evangelio, no, pero cuando llegó Felipe, pues vamos a ver lo que pasó con este hombre. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: ese es el gran poder de Dios. O sea, eran engañados, ¿no? Eran engañados. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizado en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¿Qué les ofreció? Dinero. Se pide dinero cuando vienes. El evangelio es gratis. Ya nuestro Señor Jesucristo lo ganó en la cruz del Calvario. Cuando el Señor te sana, te pide algo, te dice: ¿me vas a traer tanto? ¿Cuesta tanto? No. Dice, nada más es decir su palabra: por tus llagas, Isaías 53:5, por tus llagas he sido curado, Señor. Muchas gracias, mil gracias. Pero este hombre que practicaba la magia y que después recibe a Cristo, fíjate cómo hay gente que entra con todo esto, pero tiene un corazón con una mala actitud, un corazón malo, porque no fue cambiado ni fue transformado, sino que este mismo, ¿qué dijo? Que cuando le impusieron las manos y recibían al Espíritu Santo, ¿qué les ofreció? Dinero. ¿Para qué les ofreció el dinero? Porque él pensaba que con eso iba a lucrar, ¿no? Iba a venir la gente, iba a sanarlos, iba a liberarlos, iba a restaurarlos, pero les iba a cobrar.
Entonces aguas, aguas con esta gente. Tú dices, ¿están dentro de la iglesia? Algunos sí, algunos sí. Es triste decirlo, pero algunos sí están así. En una ocasión nos platicaron de una persona que el Señor le dio el don de sanidades, y dentro del don de sanidades vino este pastor y empezó, bueno, él fue el que nos los platicó, le dio el don de poner las muelas, sanarlas, y en algunos poner oro. No sé si alguien estuvo hace, cuando iniciábamos la iglesia, vino este predicador y hubo grandes milagros y andes, pero él nos platicó de otro pastor que el Señor, también el Señor le dio este don, pero él era dentista. ¿Y sabes qué hizo? Se fue a lucrar con ese don que Dios le había dado. Entonces, los dones del Señor no se venden. ¿No? ¿Qué? No se venden, ni se puede lucrar. Ni puedes decir, pues es que quiero que liberes a esta persona. Sí, sí voy, pero me das tanto. ¿Sabes qué? No, no se puede lucrar. Porque el don ya Dios nos los dio. Dice que tenemos que dar de gracia lo que Dios nos ha dado. ¿De qué? De gracia. Si el Señor nos sanó, ¿qué tenemos que ir a orar por los enfermos? Si el Señor nos liberó, tenemos que ir a orar que la gente que está cautiva sea libre, en el nombre de Jesús. Pero no podemos lucrar con las cosas de Dios. Entonces, a veces hay falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles. Ahí es donde tenemos que discernir. Ahora, una persona puede ser poseída por 7 demonios y por más, ¿verdad? Y vamos a ver el caso de Jesús, y Él lo libró de todos en Marcos 16:9. Y ella se fueron huyendo, no, permíteme. 16. Es en el 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente María Magdalena, de quien habían echado ¿cuántos demonios? 7. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús, tenemos autoridad de echar fuera demonios o de detectarlos. Y bueno, ahorita vamos a ver al final cómo una persona puede echar fuera los demonios, ¿no? Ahí, ¿cuántos tuvo? 7. El endemoniado gadareno estaba poseído ¿por cuántos? Por una legión. Y eso lo puedes buscar en Marcos 5:9. Eso la mayoría ya no lo sabemos, sino anótalo, ¿sí? Dice que ¿dónde vivía este hombre gadareno? Pues en Gadara, en un sepulcro. Y de noche, aquí iban de noche con los discípulos, con nuestro Señor Jesús, y pasó. Y dice que se golpeaba, ¿verdad? Se pegaba, pero que aún así los grillos y las cadenas que le eran atado, él las que rompía. Era un hombre que estaba posesionado por legiones, ¿sí? De demonios. Pero Dios lo hizo ¿qué? Libre. Dice que volvió en su cabal juicio, ya vestido y todo, y ya la gente tuvo miedo, ¿no? Pero Dios lo hizo libre, Dios lo hizo libre. Porque en el nombre de Jesús hay autoridad, ¿sí? En caso de apostasía, ¿una persona puede llegar a ser la habitación de 7 espíritus? Sí. Lucas 11:24. Por ejemplo, si el Señor nos liberó, Lucas 11. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estrado de aquel hombre viene a ser peor que el primero.
Cuando nosotros el Señor nos liberó, bueno, a mí el Señor me liberó. Y la liberación es un gozo, es una libertad, porque estábamos oprimidos por el diablo, porque estábamos cautivos, ¿verdad? Por Él. Pero cuando Él viene y nos liberta, trae una nueva vida, trae salvación, trae liberación. O sea, no nos debemos de asustar, ¿no? Pero si el Señor nos liberó a nosotros de algo que estuvo mal y nosotros abrimos puertas, ¿cuántos demonios más entran? Siete, ¿sí? Si nos saca de la rebeldía, vienen siete peores, ¿no? Si nos saca de la brujería, vienen siete peores. Si nos saca de la mentira, siete peores. Entonces tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Queremos tener este discernimiento de espíritus, tenemos que obedecer a Dios y hacer su voluntad. Y de donde Él nos rescató, ahora tenemos que dar gracia, porque si yo veo una familia destruida, yo no voy a que me digan, me quiero divorciar, yo voy a decir, ¿sabes qué? Yo no le voy a decir, sí, divórciate, porque ¿sabes qué? Dios rescató a mi familia, nos rescató cuando estábamos bien mal, pero bien mal, y nos dio otra oportunidad. Y ya de esos son 29 años que tenemos bien como familia, ¿no? Entonces yo no puedo decir eso. Ahora de gracia yo puedo hablar lo que el Señor hizo en mi matrimonio, que nos dio una nueva oportunidad, que vivimos bien con los hijos, y eso es solamente por la gracia de Dios. Entonces tenemos que dar testimonio de dónde nos sacó el Señor. Ahora, de por aquí debía haber empezado, pero como no dijeron que había ningún nuevo y no hay ningún nuevo en esta noche, todos somos de casa, todos somos cristianos. El joven que está atrás, los jóvenes que están atrás, ¿son nuevos? ¿Ya han venido? Ah, bueno, porque el discernimiento de espíritus es cuando ya tenemos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, cuando ya fuimos perdonados de nuestros pecados y cuando el Señor nos da una nueva vida. Entonces ya podemos discernir entre lo bueno y lo malo, porque antes hacíamos lo bueno creyendo que era bueno y a lo mejor era bien malo, ¿no? Pero ahora conociendo la palabra sabemos, si tú dices no quiero perdonar y la palabra de Dios dice perdona, tenemos que hacer eso, tenemos que obedecer y perdonar al enemigo. Pero tenemos que obedecer a Dios, y cuando el Señor ya nos permite ver, porque nuestra vida a partir del momento que le entregamos a nuestro Señor Jesús nuestro corazón, en ese momento que hicimos el pacto con Él, ¿sabes qué? El enemigo anda como león rugiente buscando a ver en a qué horas caemos, a ver a qué horas abrimos una puerta, a ver a qué horas, ¿verdad? Renegamos de Dios para que vuelvan, ¿qué? Siete espíritus peores, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? No, ¿sabes? Señor, ayúdame, me siento bien mal, he estado mal, perdona todos mis pecados. Dice que no nos durmamos en la noche sin pedirle perdón, ponernos a cuentas con Dios, ¿verdad? Sino que nos pongamos a cuentas con Él para que no venga el enemigo y haga cosas peores. Entonces, tenemos que decirle al Señor, abre, pero ahora como ahora somos hijos de Dios, pero también somos guerreros de Dios, ¿sí? Porque Jehová es varón de ¿qué? De guerra. Entonces somos sus hijos, estamos peleando la batalla. ¿Cómo estamos peleando la batalla? En la oración. Y en la oración vienen los dones. Ahorita nada más estamos hablando de un don, pero son nueve. El don de discernimiento de espíritus. ¿Cómo vamos a detectar cuando entre alguien que nada más viene a maldecir la iglesia? Cuando alguien en tu casa te quiere hacer una maldad, o a tus hijos, ¿no? O cómo le estás compartiendo a una persona y el Espíritu Santo te revela, porque él, oye, te metiste en la brujería, no, pero el Espíritu Santo te lo revela, ¿no? ¿Para qué? Para echarlo fuera. En la escuela tenemos que discernir, ¿verdad? ¿Qué es lo que le están enseñando a los hijos? Muchos después en la preparatoria se quieren volver ateos por las filosofías que les enseñan, pero tenemos que decirle siempre a los hijos, ¿sabes qué? Primero es Dios. Y ¿sabes qué? Yo oré mucho tiempo por mis hijos, que Dios les diera discernimiento. Cuando que no, que el hombre descendía ¿del qué? Del mono. Yo le dije, bueno hijo, lo tienes que, eso te lo está enseñando el maestro, pero eso no es cierto. Nosotros descendemos de Dios. Amén.
No, que ahora que los matrimonios igualitarios, ¿sabes qué, hijo? Dios hizo al hombre y a la mujer, ¿verdad? Y de ahí vienen los hijos. No, que alguien quiere abortar, ¿sabes qué? No, ese es un asesinato, porque ¿sabes qué? Es un ser inofensivo, inocente, que no se puede defender. Tenemos que orar por la vida, tenemos que guerrear contra la muerte. ¿Está bien? Para eso es el discernimiento de espíritus, pero pues vas a discernir más cosas en el caminar cristiano. Gente que te quiere venir a predicar y que tú quieres ir a esa iglesia sin saber si están enseñando lo correcto o no lo correcto. ¿Y cómo te vas a dar cuenta de eso? Con la palabra de Dios. ¿Cómo lo vas a hacer? Escudriñando la palabra. Entonces, pues pónganse de pie. Y si tú lees la palabra, te voy a dejar que leas en tu casa, Hechos 13, del 9-10, también habla que se encontraron a otro falso profeta llamado Elimas, que trataba de estorbar a Pablo. Cuando Pablo le quería hablar la palabra al procónsul Sergio Paulo, eso léelo, ¿verdad? Estaba dando la palabra y él quería ahí como que no, que meter lo suyo, ¿no? Y sabes que tenemos que discernir y echar fuera toda obra, todo argumento que se quiera levantar en contra del conocimiento de Dios, todo argumento que se quiera levantar. Cuando tú dices, ¿y por qué se está así? ¿Por qué hay tanto pleito entre los hijos, no? ¿O por qué hay tanto pleito en los esposos? Eso no es lo que Dios llamó a un hogar, ¿no? Entonces tenemos que detectar qué está pasando ahí y echar fuera a ese espíritu, ¿verdad? Que se quiere meter con pleitos, con celos, con disensiones, con destruir la familia. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias. A veces, Señor, hay gente que no quiere oír de estos temas porque, Señor, tiene miedo, aun siendo cristianos, tienen miedo de oír del diablo, que es nuestro enemigo, de ir a liberar a una persona endemoniada. Pero Señor, tú nos diste autoridad. En Marcos 16:16 dice que que en tu nombre echaremos fuera demonios, que en tu nombre, Señor, impondríamos manos sobre las enfermas y sanarán, y que si comiéramos cosa mortífera no nos hará daño. Esa cosa mortífera, Señor, es cuando el enemigo, Señor, muchas veces se quiere a través de los alimentos trabajar la brujería, la hechicería. Por eso tu palabra dice que comamos siempre con acción de gracias, Señor. Y yo no sé si alguno de ustedes estuvo metido en la brujería, en la adivinación, en la hechicería, en el espiritismo. Eso no es para avergonzar, eso es para que renuncies, para que le digas al Señor: Señor, perdóname porque abrí esta puerta al ocultismo, perdóname porque abrí esta puerta, Señor, a la hechicería, perdóname, Señor, porque me leyeron las cartas sabiendo, Señor, que mi vida eterna está contigo ya, que tú me guardas en el hueco de tu mano, perdóname porque jugué la ouija. Es un espíritu de adivinación, está en la juguetería de cualquier tienda comercial, pero es un espíritu de adivinación. Y hay más juegos que ahorita no recuerdo, pero que están llevando a la gente al ocultismo, y por no tener discernimiento, aún muchos cristianos se han apartado de la fe. Entonces, si es tu caso, dile: Señor, perdóname, me arrepiento con todo mi corazón, cierro esta puerta. El culto a la muerte también. Hay más cosas, pero ahorita así nada más lo vamos a hacer. Hay pleitos en tu casa. Hay un desorden total. Dile: Señor, ¿qué espíritu entró? ¿A qué espíritu le hemos dado puerta para que vivamos en un desorden en el hogar? Cuando tú nos has llamado a paz, tú has bendecido nuestra familia a través de Abraham, cuando dijiste: en ti serán benditas todas las familias de la tierra.
y mi familia es una bendición, Señor. Perdónanos si estamos viviendo así, en rebeldía. Perdónanos también, Señor, si estamos amando más otras cosas antes que a ti, cuando tú ocupas el primer lugar en nuestras vidas. Me arrepiento, Señor, si te he dejado al último lugar. Líbrame, Señor, líbrame de todo mal. Abre mis ojos, Señor, abre nuestros ojos, Señor, para que podamos ver el reino espiritual, para que podamos ver tus ángeles, para que podamos ver, Señor, que tú nos defiendes en todo tiempo y en todo momento. Y enséñanos, Señor, a lo que tú nos has dado de gracia, lo podamos llevar de gracia, Señor, a otras personas que están sin esperanza, sin fe, muchos a punto de suicidarse. También reprendamos ese espíritu de suicidio en el nombre de Jesús. Si alguno de ustedes intentó suicidarse o pensó, ¿para qué nací? ¿Para qué estoy aquí? O intentó quitarse la vida, dile, Señor, renuncio a ese espíritu de muerte, renuncio a ese espíritu de suicidio. Lo único que quiero, Señor, es que tú me bendigas en esta noche. Quiero ser diferente, quiero ser lleno de tu Espíritu Santo. Quiero, Señor, que me des este don, pero también quiero hacer tu voluntad. Bendice mi matrimonio, bendice mi familia, bendice mi nación, bendice mi iglesia, Señor. Y enséñanos a discernir los tiempos, enséñanos a discernir la atmósfera espiritual. Enséñanos a discernir, Señor. Enséñanos a amar tu palabra con todo nuestro corazón, mi Dios, porque es ahí donde vamos a saber lo que es verdad y lo que es mentira. Te alabamos, Señor, te alabamos y te bendecimos. Ven, Espíritu Santo, y abre nuestros ojos espirituales. Ven, Espíritu Santo, y llénanos de tu gracia y de tu favor. Ven, Espíritu Santo, y llénanos de ti. Danos hambre y sed de tu palabra. Revélanos tu palabra, Espíritu Santo. Revélanos tu palabra para continuar adelante hasta el último día que tú nos des de vida aquí en la tierra. Y glorificamos y exaltamos tu nombre que es sobre todo nombre, en el cual se dobla toda rodilla de los que están arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y para que toda lengua confiese que Jesucristo es nuestro Señor. Y a ti te damos hoy, Señor, toda la gloria, toda la honra, toda la adoración y toda la alabanza. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén.